Y ya de vuelta a casa vamos a hacer lo que llaman aquí la senda del zurdo, que va por el zigzag, que va a la rambla de la Zoya. Es muy chulo, pero es muy técnica, así que voy a apretarme las calas porque es peligrosa, ¿eh? Ya lo digo, ¿eh? No vengáis solos y sin protecciones. No hagáis lo que yo hago. Una chicharra se me ha chocado. Mirad, esto que veis enfrente es la Sierra de Garavitos, pero el pueblo es Campilla de Adentro. Estoy en lo alto de las antenas de Cabotiños. Y ahora voy a girar a la derecha hacia el GR92. Vamos. Y esto es que es muy peligroso porque mirad qué saltos de roca hay. Y todo el rato con precipicio al lado. Yo aquí no traería a nadie, vamos. No se me ocurriría traer a alguien aquí. ¿Tienes un accidente aquí? ¿Qué? Y luego, yo estoy muy acostumbrada a las plantas que hay en Cartagena, porque todas pinchan, sobre todo las aliagas. Pinchan mucho y te rajas entero. Estoy acostumbrada a hacerme daño con las plantas y acabar entera arañadísima, ¿no? Claro, la gente que no está acostumbrado a que las sendas estén tan llenas de pinchos, pues dicen, vaya mierda de sitio, ¿no? Pero es que hay que apreciarlo todo, ¿lo veis? Aquí pinchos, plantas, todo. Y encima está tan cerrado y tan mal mantenido que las plantas cierran el camino y te empujan al abismo. A ver, es la primera vez que vengo por aquí con esta bici, creo. Creo que sí. No me suena haber hecho esto con ella. Sí. Se me ajusta muy bien a mi geometría, a mi cuerpo. Pero sí que es verdad que es un poco salvaje la bici esta. Enseguida quiere correr, se pasa. Baja muy rápido. Te lanza. Aunque sea chiquitita y mona, no es tan obediente. Se vuelve un poco loca, sobre todo cuando vas en turbo. Mirad lo que hay ahí enfrente, un coche abandonado aquí. Esto lo llaman la senda del zurdo, que acaba en el zigzag. Me gusta mucho, pero es bastante física. O sea, hay que hacer bastante esfuerzo. Para hacerla rápido, hay que hacer bastante esfuerzo. Esa planta me ha tocado el freno. Prefiero que las plantas estén en el lado derecho para tocarme el freno derecho, no el izquierdo, porque cuando voy, por ejemplo, por el roldán izquierda, las plantas me tocan el freno derecho y frenar con la rueda delantera, o sea, con el freno delantero. Aquí en medio, no mola, ¿eh? En sendas de este estilo, que tienen precipicio al lado. No mola nada. Súper peligroso. Ay. Ay. No vengáis solos, ¿eh? Y menos sin rodilleras, coderas y casco integral. Y es que voy muy despacito y me lo sé de memoria. Igualmente, nada me salva de una caída, ¿eh? Esto es lo que hago todos los días de mi vida. Estoy acostumbradísima.
O sea, soy profesional. Me gano la vida con esto. Buah. Qué chulada, ¿eh? Ser yo misma, tal cual, guste o no guste, me da igual. Lo que yo hago es lo que yo quiero hacer, o sea que nadie me va a dirigir a mí mi propio contenido. Yo decido qué hacer, he sido yo la que elige cada cosa. No he dejado que nadie me influencie, ni que nadie me diga lo que tengo que hacer, ni cómo lo tengo que hacer, ni con quién. He sido todo yo sola, así que si yo me equivoco sola. Y no arrastro a nadie. Ni nadie me arrastra a mí, por supuesto. Porque cuando yo he grabado con alguien, que yo sepa, no le he puesto una pistola en la cabeza para que grabe conmigo. Ropa de enduro se rompe con las esparragueras porque te la agarran, se engancha y la rajan. Yo hoy creo que me ha salido bien. Hoy creo que he ido bastante comedida, bastante precisa. Me he encontrado bastante bien, fuerte. De realidad virtual para que se vea, pues eso, como si fuera realidad, como si estuvieras aquí conmigo exactamente. Es increíble ver un vídeo así conmigo, ¿eh? No sé si lo habéis visto alguna vez.
más. Esta bajada es larguita, ¿eh? Luego desde la azotea se ve increíble. Esa bajada tan vertical. Me tengo que parar porque no sé qué trazada tomar aquí, si hacer esto aquí, no, ¿veis? súper peligroso esto, nada, terrible, no me gusta nada, súper peligroso. Y ahora, cuando parece que ya ha pasado lo más difícil, todavía hay bajada cachunga. ¿No veis? Aquí, en plan atalaya. Uy, que no tengo dónde poner el pie. ¿Puedo bajar más la tija? No. Ya voy cansada, los frenos están calientes, tengo que apretar mucho. Ya estoy volviendo, supuestamente ya era época de estar relajada, o sea, era rato de estar relajada, y no, nunca hay que perderla. ¡La concentración! ¡Oh, oh, oh! ¡Terrible! ¡Terriblemente difícil! ¡Complicado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cansancio de brazos! Porque hoy he hecho espalda, pero para hacer espalda hay que tirar de brazos también. Y estoy muerta. Muerta, tenía que haber bajado por aquí. Ay, esto sí lo hago, ¿veis? Esto sí me habría salido. Pero me da miedo. Me he bajado dos veces de la senda. Uy, estoy tan cansada que no tengo ni equilibrio, ¿eh? No sé si me habéis visto que casi me caigo. Ahora mismo. ¡Buah! Estoy atontadísima. ¡Madre mía! ¡Vámonos a casa! ¡De la que me he salvado! ¡De la que me he salvado! ¡Qué mal he ido! ¡De miedo! Ahí. No, ha sido solo al final. Pero porque estos frenos se calientan, hace calor y la bajada es muy larga.